In with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon impersonator. Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia, rock. Hola a todos y bienvenidos a la edición número 33 de este episodio 33 de esta tercera temporada de Pichos Salvajes Podcast, el podcast de Pichos Salvajes MLB.com eh, Para los amantes del meme Numerín. Y para todos los que no seáis amantes de las de los memes de internet o no estéis puestos. Eh, episodio en el que empezamos a hablar de la de la wildcard de, de MLB. Que da el pistoletazo de salida ahora en un rato a los playoffs de, de las ligas mayores. Estoy un poco espeso, no dormido de la emoción. Eh, que vamos a tener pues cuatro equipos presentes eh, por, cada, por cada liga: Tampa Bay Race contra Texas Rangers, una, una Walker de la americana, eh, la, la otra, eh, Minnesota Twins eh, contra Toronto Blue Jays, me, me ha costado un poco. <laughs> Y en la Liga Nacional tenemos eh, Philadelphia Phillies contra Miami Marlin, que es una de las sorpresas de, de esta última semana de la, de la MLB, y eh, Milwaukee Brewers contra Arizona Diamondbacks, o todos estos equipos no jóvenes. Y, y tal que hay en la, en la competición, esperan ya en la siguiente ronda con el Bay, Dodgers y Braves en la nacional, eh, Baltimore Orioles y Houston Astros en la, en la americana. Con todo esto y mucho más, que también vamos a hablar del de campeonato de España, el campeonato de Europa que ha conseguido España, vamos a hablar con Edu de Paz. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Adri. ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Eh, pues oye, con ganas, muchas ganas ya de que empiece de que empiece lo gordo, ¿no? Ya ha llegado. Por una parte, también te digo, Adri, no sé si te pasa a ti, me da un poco de pena que se acabe la liga regular, ¿no? Porque eh... es. Eh... Si somos es... esa gente que 166 partidos se nos hace cortos. Se nos hace, sí, sí. A mí me quitan de repente este, este vicio de, de los 15 partidos diarios, de tener el, el Game Pass no y decir, a ver qué partido ponen hoy, a ver, hoy, hoy, un partido a las 7 de la tarde y qué bien que me ponen, qué tal. Bueno, pero bueno, por otra parte, oye, llegan los playoffs. Es que, es que hay que estar, es que estar emocionado. ¿eh? Ah, a ver, y, y más, o sea, tú estás acostumbrado a que tu equipo llegue a playoffs y tal. Yo no. O sea, entonces yo ya... ¿Y cómo, y cómo llega? Además. ¿Y cómo llega? No sé, Joder, ¿eh? Campeón de la americana, eh, vamos, ciento, no sé si fue al final 101 102, ya no me acuerdo, la, no lo tengo aquí sí, delante. 101, 101. 101 victorias, o sea, más que los Dodgers, o sea, para empezar, ¿eh? O sea, que tú ahora mismo, aquí yo callado, eh, aquí el jefe eres tú. Hoy, no, 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 no se habla de Baltimore, el viernes, el viernes hablamos <laughs> el viernes. de Baltimore. <laughs> Eh, vamos a, a meter al cabecilla de esta aventura que es no Javier Beruaga sino John Molinero que yo creo que es la persona que menos podcast se pierde del mundo, incluso de de playoff, aunque no esté en los Mets ¿qué pasa John? que te hemos pillado sí. ahí sí, que os he di, dices que el que más podcast yo creo que me ganas fácilmente, pero bueno ¿Qué, este qué, año justo sí me metido, justo me he metido aquí en la parte de atrás en el backstage este, como se llame de, de la espera hasta que me has metido en la misión, que lo primero que os he oído decir ha sido que se os hacen cortos 160 partidos. Como se nota que sois de equipos que ganan y no, y no habéis tenido que ver mucho a los Mets durante, durante la temporada. No, eso pregúntamelo hace dos años y te digo eso te, que eso ojal te ojalá fueran 102. O sea, Qué rápido no? se nos olvida, señor Adrián. Joder, eh, a ver, si no olvidan lo, bueno, lo malo, no disfrutan lo bueno. Coño, ya <laughs> Ya, en 2017. Edu, Edu, como ya no se acuerda de lo que es perder más de, más de 70 partidos, pues. Calla, 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 que sí que me acuerdo. No, no está Chemi por ahí, pero me acuerdo perfectamente de aquellos tres años, de aquellos tres títulos de los Giants. Me dirás tú que no, no dolieron aquello de forma de más alterna. No, no, vaya vaya si me acuerdo, pero es verdad que se vive mucho mejor ¿eh? y más tranquilo cuando tu equipo se clasifica, incluso con 15 días de antelación sí, sí. para, para playoffs, sin duda alguna. Eh... Bueno, eh, nadie va a decir que mejor estar eh, sin la presión de ver a tu equipo es en playoff y tal, porque va que no vamos a mentir, no lo es. O sea, yo prefiero <laughs> que Baltimore juegue en los playoffs eh, bueno, año claro. sí, año también, no te jode. O sea, por supuesto. Es que... <laughs> De todas maneras, o sea, John, John, eh, que, que, dice, bueno, mucho a los meses, mucho a los meses. John viene ahora, que ya sabéis que todos que es muy muy fan del fútbol australiano, viene de que viene, gane viene alta, su eh. equipo, eh, Colin Wood, que gana la Liga de Fútbol Australiano. O sea que, ojito con, con John, no querrás encima que los meses se metan en playoffs no me que gano... todo. ¿Cómo, ¿Cómo creo que es la primera cosa que un equipo mío gana en la vida? Lo he disfrutado como un enano, eso sí, pero. Pero, pero no hay alguna copa del Rey Tontorrona de la Leti de Bilbao o algo así. Claro. No No, no, jodas, no, no o sea, ver, ver perder finales todas las que quieras. Ah, bueno. O, 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 eso todo lo que quieras. Ganar ya un poco más, un poco más jodido. Eh, bueno, tú, tú, tú dirás, ¿no? O sea, si tú, si tú lo dices, eh, no lo has visto. Ya está. O sea, no, no, yo no, digo. No, no, más, no, me acordaría. No, no o, o, o igual no por la celebración posterior, pero creo que me acordaría. Eh, sí, no. Eh, sí, vamos, no vamos a decir la última Copa del Real Atlético, ¿vale? Ya lo vamos a dejarla ahí. Pero es el mismo año que ganaron los Baltimore Orioles las últimas World Series, así que. <laughs> que, que ahí se queda en el ambiente. Edu, ¿qué, qué tal? ¿Qué me di cuenta de lo de España? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que estoy encantado. Uh, caray, no, no siempre se gana una Copa de Europa, un Campeonato de Europa, como lo ha ganado España. Además, de forma, eh, yo diría que sorprendente, pero merecida, las cosas como son, con una victoria tremenda sobre Países Bajos en semifinales, que quizás fue la, hombre, la gran sorpresa, más que nada porque Países Bajos ha sido siempre la bestia negra de, de España. Cada vez que nos enfrentábamos a Países Bajos nos mojaban la oreja y además nos la mojaban siempre llegando incluso a veces eh, por delante en la última entrada, te remontaban y tal. Esta vez ha sido lo contrario, ha sido España quien le ha remontado a Países Bajos en... En las últimas entradas, un partido que estaba muy, muy cuesta arriba, y luego, que decir, una final en la que directamente es que arrasaron, apabullaron a, a una Gran Bretaña que venía de dejarnos fuera junto a la República Checa del pasado mundial, ¿no? Del, del clásico mundial, en aquel clasificatorio que yo creo de, de aciago recuerdo para, para todos los aficionados de. Al, al béisbol en, en España y mira, bueno, pues por lo menos eh, nos hemos sacado la, la espinita de aquel campeonato o aquel clasificatorio mundial y, y una... Yo me gustaría, me gustaría pensar o me gustaría esperar que esta victoria, que este campeonato de España, de Europa, perdón, a España le sirviera para promocionar el, el béisbol en, en nuestro país. Lo veo, lo veo complicado porque si no lo ha conseguido, por ejemplo, eh, la, el balonmano que ha sido campeón del mundo, del mundo, ya no de Europa, en varias ocasiones, y no ha conseguido eh, que su deporte crezca, pues mucho me temo que el béisbol en España, no soy digamos muy optimista ¿eh? en, en que esta victoria sirva para que para que el béisbol en España eh, vuelva, no sé, o, o llegue digamos a, a unos niveles yo decir, vuelva, y, y, y no es ninguna barbaridad, porque es que el béisbol tuvo bastante aceptación allá por los años 50, 60. O sea, no, no estoy haciendo, diciendo ninguna barbaridad. Cuando el fútbol no era esa no sé, esa, esa dictadura tan terrible, ¿no? Que, que es ahora mismo, ¿no? sobre todo los deportes. Entonces, ojalá el, el béisbol vuelva otra vez a tomar al menos un poco más de importancia de la que tiene ahora mismo. Uh -huh. eh, bueno, eh, para quien quiera tener más datos, eh, en general, pues. Eh, que ya habéis mlb.com y también ha salido la newsletter eh, de hoy de, de mlb o sea la newsletter de hoy de, de las ligas mayores era que empiezan los playoffs y España es campeona de Europa o sea está al final del todo está recondidito eh, pero ahí está <laughs> para, que, para que todo el mundo lo, lo pueda ver y hay crónica del torneo de la final o sea que no para quien esté un poco más pez eh, puede recopilarlo todo eh, eh, dicho esto, ya que Javi me lo ha recordado y, y demás, eh, vamos a, a pasar también de, ya de, del tema. Ya, ya lo hablaremos con, con Baseball Enser, ya lo hablaremos con, con según qué gente y le daremos un poquito más de, de profundidad. Porque John, toca hablar de, de los playoffs de, de la MLB. No sé si quieres empezar por la nacional o por la americana. Esa es tu, tu decisión. La única decisión de hoy. O sea. <laughs> Pues vamos, vamos por la americana que empieza antes. Que va antes, eh, en el, que, en el... que va antes es verdad, es verdad. Venga, hala eh, Tapa Bayre contra Texas Rangers. Empieza el primer partido a las 9. Eh, todos los partidos son a las 9 de la noche, hora peninsular española. 8 de la tarde en Canarias. Eh, John, eh, la hablaba esta mañana con Pepe Rodríguez, eh, pero igual la mejor serie que tenemos de estos tres días de Wildcard. Sí, no, estaba aquí buscando los resultados de. Ha hecho. Eh, Jorge Garrido ha hecho un, bueno, unas encuestas ¿no? para ver los pronósticos de la gente de cara a, a esta ronda de Wildcard, a ver si la encuentro, porque creo que era la, una de las series más ajustadas, 55% para, para Tampa, pero yo creo que sí, que es, es la, la mejor serie, en la que va a estar. Más, más igualada de todas no eh, creo que juegan en Texas no todos los sí los tres partidos en Tampa perdón ah, ah, en Tampa, Tampa, Tampa. En Tampa, en Tampa. Eh, bueno va a ser una serie emocionante yo quiero ver una de las cosas que me intriga bastante es cómo llega a Texas eh, anímicamente porque creo que lo comentabas tú hoy en el programa de Pepe Rodríguez también, que al final han pasado en 24 horas de saltarse prácticamente la, la ronda de Wildcard y tener unos días de descanso y poder organizar tu rotación y demás, a encontrarse que tienen que jugar esta ronda de Wildcard preliminar, perdiendo en el último día el título divisional y tal. Yo creo que en ese sentido va a ser interesante ver cómo llegan estos estos Texas Rangers, ¿cómo les puede afectar? ¿no? De esos factores anímicos que están por ahí ocultos, que a ver cómo afectan. Por lo demás, creo que es ser una serie muy, muy igualada, eh, con una ofensiva muy potente de, de, de los Rangers, segundos en promedio, terceros en OVP, terceros en OPS, terceros en carreras anotadas y home runs un equipo que vive más no de, esa, de ese golpe en profundo, Van, han quedado solo vigésimos séptimos en bases robadas, no es que jueguen al, al juego en corto, eh, con, con una rotación también eh, con Montgomery y con Eobaldi, que bueno, han tenido los problemas de, de Grom, han tenido los problemas de Seltzer, pero que yo creo que para esta serie corta... Eh, tan tan corta les puede valer No tendría que ser tanto problema Como quizás si vas a series ya de siete partidos Como va a ser en rondas posteriores Donde ahí sí después puede empezar a afectar más La gran duda que puede tener Texas, que yo creo que no lo comentamos La semana pasada, puesta está en el bullpen Que está vigésimo cuarto En era, y estaba mirando antes También un artículo De, de The Athletic que han sacado hoy y hablaban de que prácticamente toda la temporada han estado por encima de cuatro, cuatro y pico mensualmente en era el bullpen de, de Texas, han tenido meses con el bullpen en, con eras por encima de, de cinco. Así que el problema que pueden tener ahí es que para un par de partidos tienen a, a abridores, pero van a tener que ir muy largo y, y, y eso les puede acabar pesando un poco no esa responsabilidad y esa necesidad de ir teniendo en cuenta los problemas que ha dado eh, el bullpen en, en, los últimos, eh, en, los últimos, en los últimos meses. Eh, Texas parece un equipo más, o sea, perdón, Texas. Tampa parece un equipo más completo en ese sentido, eh, redondo. Creo que Tampa siempre tiene la cosa esa de sí esa admiración por competir con menos presupuesto y tal, pero creo que por ese menos presupuesto también siempre se les, se, se les mira también un poco por encima del hombro y parece que luego al final siempre, siempre les cuesta, pero bueno, eh, con Glasno, con Eflin, también una rotación que para estos dos partidos les puede, les puede valer, porque sí que es verdad que tiene gente como McLanahan y demás en la IL y una un ataque yo creo que bastante bastante profundo completo eh, equilibrado que yo creo que puede hacer daño de distintas formas no pues haber perdido uh -huh. por por temas a a Wander Franco por ejemplo pero bueno lo han podido sustituir bien y, y tampa en ese sentido por su forma de jugar es un equipo que como es un equipo mucho más coral, siempre a todo este tipo de problemas, de bajas, de, de menores rendimientos puntuales, se puede, se puede resarcir más fácil, ¿no? Porque no tiene esa dependencia, digamos, de, de un solo jugador. Más es un equipo bastante completo en, en, en su forma de, de atacar, tiene jugadores con capacidad. De sacarla del campo, también de robar bases, etcétera Creo que es un equipo bastante, bastante completo. Yo creo que van a dar una serie muy, muy divertida y muy, muy interesante. Uh -huh. eh, Edu, no sé cómo lo ves. Eh, Tampa igual, ya no solo completo, sino cohesionado, ¿no? Que sin Wander Franco, sin Shane Bass, sin Shane McClanahan, sin Rasmussen, sin Garrett Clavinger, Sí, Brandon Lowe, eh, con, sí. Ten, eh, con, con un equipo que básicamente eh, eh, ha tenido últimamente, por ejemplo, Tachi Bradley, que tiene 22 años, ha tenido que tirar del carro de la rotación. Y sin embargo, hasta, el último, hasta la última semana, hasta el jueves-viernes, estaban peleando ah, la, la, la división y ser el 6-1 de la de la americana, ¿no? O sea, que un equipo, pues bueno, como suele ser Tampa, eh, que, es que, que saca talento de todos lados. Lo, lo de Tampa es que es eh, algo que yo creo que a veces se nos escapa un poco ya el entendimiento, ¿no? No tenemos muy claro um, cómo explicar lo que hace Tampa año tras año. Y es que te da igual que, eh, que de repente te tradee, te cambie a varios jugadores y que suba a algunos que... O, o, o no sé, o que ficha algunos que, bueno, pues que, digamos, de, de perfil bajo o lo que quieras, sacan auténtico petróleo de, de, donde, de donde no lo hay. Pero es que es año tras año. Entonces, eh, bueno, supongo que Kevin Cash tendrá mucho que ver en, en esta... Resurrección anual de, de Tampa, cuando todo el mundo llega y te dice que, que los favoritos para la división son, pues no sé, los Yankees, por ejemplo, que era yo creo el que todos decíamos al principio, pues mira tú por dónde Tampa eh, empezó. Es verdad que estuvo luego viviendo un poco de las rentas y al final le Ajá. acabó pasando Baltimore, eh, pero el inicio de, de temporada de Tampa, que nadie se lo creía y tal, es que lo han, lo han seguido manteniendo a lo largo de la, de la temporada hasta conseguir clasificarse para playoff y además. Y me vais a permitir que diga una cosa que eh, a mí no me gusta especialmente de este tema de los playoffs, ¿no? Y es mmm, tal y como está dispuesto el cuadro. Es decir, Tampa y Texas se van a enfrentar ahora en la que es una durísima, durísima eh, eliminatoria de Wildcard, simplemente lo que decía John antes, porque Texas ha perdido el último partido y ha pasado de ir directamente a la, a la divisional con el Sid, digamos, número 2, a pasar como un quinto Wildcard o sea el número 5 de todos, y además por la parte dura del cuadro. No me gusta cómo está, cómo se forman los cuadros de, la, de los playoffs. ¿eh? Me salgo un poco, me perdonáis del, del sí, pero es que bueno, tenía de, de decir. No, ¿Eh? yo, yo también no me gustan, pero tienes explicación. No, si sí, tendrán to todas las que tú quieras, pero para mí para mí eh, claro el problema que tenemos aquí es que siempre se considera que los campeones de división son los más fuertes y eso no es así. Porque de hecho el campeón de la, de la central, para mí, es el equipo más flojo de los seis que se han clasificado para los playoffs. Y sin embargo, va con el, con el puesto, digamos, número 3. ¿no? Entonces, yo claramente, vale, muy bien, pues va con el 3, todo lo que tú quieras, pero para mí ¿eh? las clasificaciones deberías luego de hacerlas según la, la. Es decir, si tú, por ejemplo, en este próximo, después de estas eliminatorias se clasifican, vamos a poner por, por caso Toronto y Tampa. Quien debería jugar contra Baltimore es Toronto, que es el, el equipo peor clasificado de los seis. Sí, sí. Mientras Tampa debería ir a jugar contra Houston. Es mi opinión. Y sin embargo, eh, se ha puesto que el equipo, si gana Tampa, se va a tener que enfrentar a Baltimore, cuando eh, Toronto lo va a hacer contra Houston. Es decir, Houston ha pasado de estar en la parte difícil a pasar a la parte fácil del cuadro. Eh, Tomaros esto siempre con, entre comillas, bueno, lo de parte fácil sí. en, en cualquier partido de béisbol y eliminatoria de béisbol. Pero, Las opiniones de Edu eh, de Paz no corresponden con la línea editorial del programa. Procida. No, efectivamente. Y además, eh, ya sabéis que yo siempre aquí dando titulares para, para lo que haga falta. Pero bueno, independientemente, y una vez dicho esto, y, y ojo, dicho sea de paso, ¿eh? Creo que los Dodgers salen beneficiados, sabéis que es mi equipo. Creo que salen beneficiados por esa misma regla, ¿eh? porque creo que va a tener peor eh, cruce Atlanta en la divisional que, que Dodgers. Pero dicho sea eso de paso, eh, creo que el partido de Texas y, y Tampa es el partido de estas wildcards sin ninguno, bueno, el partido, la eliminatoria de estas Welkers, sin ninguna duda. Creo que Tampa puede sacar mucho rendimiento de jugar en su estadio. Los eh, dos partidos ya sabemos que estas eliminatorias de Welkers son los tres partidos y hay que jugar los tres en el estadio del, del equipo mejor clasificado. Fíjate la, la que ha liado Texas con la derrota del último partido. Y, y bueno, pues para mí creo que, que Tampa es el, el favorito y y bueno, pues sea como sea, si lo es, el favoritismo es por muy poquito, ¿eh? con lo cual si acaba ganando Texas, tampoco le consideraría ninguna sorpresa, ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, en principio, pasan dos partidos: son Jordan Montgomery contra Taylor Glasnow, Nice Novaldi contra Sakefling. En el cuarto partido eh, por roster podrían sacar tanto Dave Dunning como Andrew Heaney y los Rangers. Eh, Tampa Bay y pues entendemos que, que Aaron Cibales sería el. El elegido. Eh, no sé si tenéis eh, alguna cosa más. Eh, algún eh, John, algo de que, que decir de, de la serie. No por nada, sino porque no se nos quede corto, si, si os parece. Y si nos queda corto, también, eh, que no pasa nada. Pero... No, que al final eh, va a ser una serie que probablemente yo creo que se puede decidir por eh, qué rotación. Eh, aguante mejor, ¿no? Porque quizás la, la rotación eh, también de ambos equipos, eh, como decíamos, quizás un pelín eh, cortas entre lesiones y demás en ambos equipos. Eh, quizás viendo números llegan también las rotaciones un poco cansadas a, a final de, de temporada. Entonces, yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Porque el, ambos con ofensivas. Una quizás más potente en el sentido de bateo de, de poder, como puede ser eh, eh, Texas, o da esa sensación, la otra un poco más completa, quizás eh, la, la rotación que aguante mejor y le pueda dar eh, pueda evitar que, que el ataque contrario haga daño, pues puede ser la que saque más, más, eh, más ventaja y se pueda llevar el gato al agua, ¿no? Eh, sobre todo quizás en el caso de Texas, que como decía, si, le, si pincha un poco luego el bullpen, eh, tiene pinta de que le va a costar aguantarlo, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué rotación aguanta mejor y, y que van a ser partidos muy entretenidos. Eh, no me sorprendería, yo creo que a ninguno de los tres nos sorprendería que vaya a tres partidos y, o, o partidos muy, muy ajustados. Y encima que, que, bueno, creo que lo habéis eh, comentado, en horario muy bueno para, para nosotros, todos los días nueve y media era, ¿no? Nueve y diez, nueve y media por ahí. Eh, sí. Vamos, justo de, después de que se acabe el directo podéis ir todos a ver el, eh, el primer partido y, y que va a ser muy divertido y, y que no os perdáis esta serie que a priori pinta como la top, top de todas las, las cuatro que nos vamos a encontrar. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente. Que Edu, eh, Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins, siguiendo en la, la americana. Eh, no, sí. tampoco pinta mal esta, ¿no? Eh, decía yo esta mañana Pepe que Royce Luis y Carlos Correa, a ver si llegaban. Eh, porque lo hemos hecho el podcast por la mañana. Y todavía no estaban los rosters de playoff, tienen narices. Eh, ya sí están. Eh, han entrado los dos, pero la, los últimos eh, eh, bueno entraron el último día de competición, pero eh, pero bueno, lo digo, eh, entraron el último día de competición, pero seguían en la en la ILE. el último día fue fue ayer, con lo cual pueden formar parte de, de este roster de, de de playoff, pero bueno eh, va a jugar Correa en el número 6 de Shortstop y Royce Lewis como iba haciendo habitualmente de de DH. Eh, curioso, ¿no? Pues que, bueno, al final es evidente que pues, si no han sido los dos mejores jugadores junto a Max Miller eh, pues eh, cerca, cerca queda, pero bueno, pues eh, eso, siete días o más sin, sin jugar Yogo eh, y Galo no, no llega José Miranda y Nick Cordon pues eh, tampoco, que estaban en la lista de, de 60, Byron Buxton tampoco eh, bueno, eh, se quedan fuera de la Wildcard eh, Jordan Lublow, eh, Bailey Over y, José, y Jorge Alcalá eh, que perdió el, el otro día el, el partido el domingo. Eh, bueno, eh, se queda un poco corta, igual este, este line-up con las bajas que hemos dicho. Pero bueno, Vinnesota, eh, un equipo que ha cambiado radicalmente la aproximación que tenía. Eh, ha sido durante seis años consecutivos el peor equipo en cuanto a strikeouts conseguido por sus pitchers. Este año ha sido el mejor. De hecho, es la primera vez en siete años que ese equipo no son los Dodgers. Mira, te, lo, te dejo ahí el, el dato: eh, que es en proporción de lanzamientos, eh, strikeouts que consiguen, ¿vale? No, 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 no me vengáis con, con datos absolutos, que estas que estadísticas están cogidas más con pinzas. Eh, y tienen eh, van a empezar Pablo López, Sonny Gray, y el tercero va a ser Joey Ryan, en el caso que sale el eh, Pablo López y Sonny Gray, posiblemente eh, candidatos a 6 aún, si no estuviese Gerrit Cole. O sea, serían candidatos a ganarlo, me refiero, pues candidatos y votos se van a llevar, pero estando Gerrit Cole, pues posiblemente no lo ganen. Y un bullpen que está entre los top de, de la Liga en que ¿Qué métricas? Eh, la, la Eina es lo, lo que le frena, pero bueno, eh, los tres partidos en, en Minneapolis, en allí en Minnesota. Eh, Edu. Sí, que es la ventaja de, de haber ganado tu división a pesar de ser el peor equipo de los seis. Eh, por números, eh, porque tú miras ahora mismo la clasificación después de haber acabado la, la liga regular y Minnesota tiene la peor clasificación de partidos ganados perdidos de sí. los seis equipos clasificados para, para playoff pero bueno esa es una de las ventajas de haber ganado la, la división yo eso por una parte lo, lo veo bien así como critico lo otro que os decía antes no de, de los eh, números de cabezas de serie y tal pero en este caso, bueno, pues una ventaja tiene que tener el haber ganado la división. Y eso sí que le puede venir muy bien al equipo de, de Minnesota, evidentemente, para intentar sacar adelante una eliminatoria que quizás está más igualada de lo que a priori dicen los números. Porque los números dicen, y esa encuesta que además decía también John, que había puesto Jorge en, en los chats de, de Internet y en Twitter y tal, eh, sí que dice que casi todo el mundo, la mayoría de la gente y tal, cree que, el, que la serie la va a ganar Toronto. ¿No? Yo no lo tengo tan claro que la vaya a ganar Toronto y es un poco por lo que dices tú, porque van a sacar, como es lógico, a, a los dos eh, mejores abridores en los dos eh, primeros partidos. Quizás el problema pueda ser para Minnesota si se llega al tercer partido, eh, que ahí a lo mejor eh, Toronto pueda tener algo más de ventaja, pero creo que eh, a priori eh, lo que tú decías, tanto... Tanto López como Gray son dos grandísimos pitchers que le van a poner las cosas muy complicadas al equipo de Toronto. Ahora sí que os digo una cosa, creo que el poder que tiene al bate los canadienses eh, le puede amargar la vida a, a cualquiera. ¿eh? Cualquier, eh, en cualquier situación sí que es cierto es que empiezas a mirar ahora mismo la, la, el partido o sea la, el roster ¿no? que, que va a presentar Toronto y con Springer con Guerrero con Bichet, con Biggio no sé es que son, son muy muy buenos eh, pegadores pero no, no acabo de no acabo de, de tener tan claro que se vayan a llevar la eliminatoria, ni muchísimo menos. Ya no digo porque el tema de que Minnesota juegue en casa, porque creo que pocos deportes hay en los que menos eh, afecte el tema de jugar en casa eh, que el béisbol. Eh. Y si no, acordaros de aquellas series mundiales entre Houston y los Nationals, en las que ni uno solo de los partidos los ganaron en casa. Les ganaron todos los partidos fuera de casa. Entonces, eh, afecta muy poquito, pero a mí me gusta siempre mirar mucho el picheo a la hora de ver para mí quiénes van a ser los favoritos en, en una en una serie o en un partido y creo que aquí a, a dos partidos porque Gausman y, y Berrios no es que sean malos pitchers ni muchísimo menos pero mm -hmm. les veo más irregulares ¿eh? que, que a López y Gray al menos tal y como está la temporada luego los playoffs siempre decimos que es otro animal con, con distinta correa no, en el no hay, hay un béisbol de a... sí, hay un béisbol de abril a septiembre y otro en octubre Exacto, exacto, en el que todo lo que decimos que ha salido bien en septiembre y tal, en octubre repentinamente colapsa por alguna forma, de alguna manera que nadie acaba de entender y de, y de explicar. Si nos vamos a por los números tal y como están ahora mismo, eh, para mí es mejor el ataque, el bateo del conjunto de, de Toronto, pero creo que en picheo por lo menos en estos dos primeros partidos Minnesota es donde puede y debe sacar ahí su, sus armas para sacar adelante la eliminatoria uh -huh. eh, John eh, hablando de los Toronto Blue Jays otro equipo que ha cambiado eh, radicalmente la aproximación o sea tienen eh, o sea se han estancado en ataque o sea porque los números del ataque del año pasado y este uh -huh. son bastante parecidos lo uh -huh. que pasa es que como toda la eh, ofensiva en general de la liga ha mejorado Parece mm. que ellos han mejorado, en realidad lo que se han estancado. Eh, mm. Pero, sin embargo, eh, eran el año pasado de las peores defensas y tenían un pitcheo en la media y tienen la mejor defensa de la liga, el tercer mejor pitch abridor y el quinto mejor bulpe. O sea, un equipo que ha cambiado radicalmente. Es verdad que eh, eso que se veía de, de Springer, Bichet, Cabampillo, eh, Kirk, ¿no? El principio de Matt Guerrero, como que no terminan de de digamos de, de explotar a la vez, ¿no? O sea, como que parece que un día está bien uno, un dos días está bien otro, que va ah. por, por rachas, eso eh, claro, le, seguramente les puede afectar de cada ah. los playoffs, porque claro, eh, dos días malos te echan fuera, es lo que tiene la, ah. la wildcard, eh, pero un equipo que tiene muy buenas bases. O sea, tiene, por ejemplo, tiene Arix a Jordan Hicks, que no sé qué, eh, qué eh, olvidemos, a Genesis Cabrera, Jordan Romano, van a empezar Gaussman y Berrios, como ha dicho Edu. La eliminatoria, pero tienen a Chris Basit en el caso que sea necesario un tercer partido. Eh, la, la alineación es. Eh, tienen al mejor centerfield de la liga defensivo, al mejor left field defensivo, eh, a uno de los mejores catchers, eh, a Vladimir Guerrero, a George Springer, a Brandon Bell en el DH, que ha sido de los mejores este año. Es un equipo que tiene herramientas. Eh, lo que pasa es que, eso, eh, parece que si no tienen el día, bueno, los días. El pitch de Minnesota les puede dar bastante, bastantes problemas. Eh, y si tienen el día, eh, pueden acabar perfectamente el partido 4-0 eh, si, sin ningún mm. tipo de problema. O sea, es como que está la dualidad de que igual no anotan ni una carrera o, o ganan muy fácil. ¿no? Es, ah. como que es, es la inestabilidad que les hace, le hace ser sexto, ¿no? Al final. Sí, a ver, para mí eh, la clave puede ir por ahí. En sentido de yo veo a, a Minnesota, por un lado, como decía, es un equipo que ha cambiado mucho a lo que nos había acostumbrado hace 3, 4 años de un equipo eminentemente ofensivo. Ahora un equipo con una rotación, yo creo que bastante sólida, con gente eh, veterana como, como Sony Gray, eh, gente que lo estaba haciendo bien ha llegado y se ha adaptado también muy bien pues como Pablo como Pablo López eh, y, y que ha basado más su, su filosofía en esta última época en eso más que más que en, más que en el ataque como antes no creo que el espaldarazo de, de recuperar a, a Correa como a Ross Luis que ha tenido muchísimas lesiones porque lo he tenido en alguna fantasy y cada semana estaba, estaba lesionado, pero cuando ha estado lo ha hecho lo ha hecho muy bien. Eh, creo que es un espaldarazo muy importante. En apenas 58 partidos que ha jugado, ha bateado 309 con un OPS de 921, 15 home runs y 52 empujadas. Que en 58 partidos está muy bien. Entonces ese espaldarazo creo que va a ayudar mucho rodeado de un Eduard Julien que ha pasado un poco desapercibido, pero que para un primer año en la liga creo que lo, lo ha hecho muy bien y ha sido un jugador importante para, para, para la ofensiva del equipo. Eh, y creo que con esta rotación eh, pueden dar un, un susto. Pueden dar un susto. ¿Qué, qué ocurre? Que para mí Toronto... Teniendo una tiene una rotación muy buena. Ya lo hablamos el otro día, estaban todos los abridores de, del equipo, estaban entre 3.10 y 3.70 de era o algo así, los, los cinco principales eh, abridores de, del equipo. Dejamos fuera a, a Manoa, pero y de Ríos, Gausman y luego Kikuchi y Ryu, Ryu que se ha quedado fuera de, del roster de de la Car, supongo que lo están reservando para, para el futuro. Eh, tiene una rotación muy fuerte, tiene un bulpe muy bueno. La gran, el gran interrogante está en la ofensiva, que como dices, da esa sensación de haber estado por debajo de, de su nivel, de no haber o, o de haber dado un paso atrás, de haberse estancado, como, como lo queréis decir. Eh, pero yo creo que ese es el gran peligro para los rivales de, de Toronto. Puede ser que esa, esos problemas se trasladen ahora, no generen, sobre todo una, en una serie tan tan corta, que estamos hablando apenas tres partidos en tres días eh, sin descanso. Si es que hace falta tres partidos, en dos partidos puede estar solventada la serie. Eh, si no se activan rápido, Minnesota sí que puede dar ese susto y mandarles para casa por con Grey y, y compañía saliendo eh, en esos dos primeros partidos. Les puede dar un susto, pero creo que como la ofensiva de repente haga clic, Toronto puede llegar no solo pasar de ronda, sino que puede llegar muy lejos, muy lejos en, este, en estos playoffs, porque tiene una ofensiva con capacidad de hacer mucho más daño. Gente como Vladimir Guerrero, pues a ver empujado casi 100, haber pegado 26 home runs, creo que todo el mundo considera que tiene un, un extra, lo mismo con Matt Chapman que ha tenido si no me equivoco problemas de lesiones en esta última época eh, del año lo mismo George, George Springer etcétera, eh, Cabambillo. creo que es un equipo que tiene un extra guardado eh, en la ofensiva y que como despierte ahora se puede comer a Minnesota y puede llegar muy, muy lejos. Entonces, la clave para mí va a estar ahí, en lo que puede hacer esta, esta ofensiva de Toronto, qué cara va a sacar. Si a poco que se calienten dos, tres jugadores en estos dos partidos, se deberían de poder llevar la serie, eh, con, con cierta solvencia, además, creo yo. Ahora, como tengan problemas ante, ante un par de abridores de, de, de Minnesota. Eh, que les deberían dar, o sea, que son duros, son duros de roer, tanto Pablo López como Sonny Gray. Eh, creo que pueden, eh, o sea, pueden tener dificultades, pueden quedarse fuera, pero creo que a poco que la ofensiva vaya bien, creo que Toronto debería, debería pasar de ronda. Y nos preguntan si la inestabilidad de Manoa afectará. Yo creo que han dejado Edu de pensar en Manoa el día siguiente que se fue a las menores, otra vez haciendo el espectáculo, me parece. Manoa ha tenido una temporada de verdad para, para olvidar. ¿eh? Ha, sido, ha sido algo que nadie, nadie se explica. ¿Cómo puede ser que un jugador eh, que estuvo el año pasado coqueteando con el Saiyan este año esté en las menores y además eh, haciendo auténticas escabechinas cada vez que lanzaba ¿eh? para para los Blue Jays. Eh, creo que directamente lo que tú dices. Se han olvidado, Manoa está ahí en, en Buffalo mmm, jugando con. Yo no sé, si ha acabado ya, porque las menores no, no las sigo mucho, pero sí, acabó el otro, acabaron el domingo. Eh, Ganó bueno, el pues... equipo de Baltimore, en la triple A. Pues vamos, me extrañaría muy mucho que Toronto, en el caso de que pasase esta ronda, contase con Manoa absolutamente para nada. Porque creo que está total y absolutamente eh, fuera de todo, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, que es lo más eh, grave quizás para, para Alec Manoa. Porque tú dices, montando esos numeritos eh, con declaraciones fuera de, de tono, no, yo creo que, que directamente Toronto ha dicho que Manoa para el año que viene y que este año eh, a otras cosas. A ver, y no estando en el roster de septiembre, ya no puede estar el... sí. en playoff, así que... Ya no, además es verdad, sí, no me daba cuenta de, de, ese, de ese... Así pues, de, que, es así cierto, que es sí... Que, ha, así que habrá que sí, ver verdad. también, porque me estoy fijando que han metido los Twins, eh, a ver si lo localizo, en el roster, eh, como posible bullpen, a Kenta Maeda, a Chris Paddock, que tienen brazos ahí también para que les puede sacar mucho juego en salidas cortas, así que veremos eh, cómo afecta también eso, porque puede ser un arma, un en la manga para frenar esa, esa, ese potencial resurgir de Toronto. Entonces, uh -huh. veremos, pero como decía, creo que todo pasa por, por, por la cara que muestra la ofensiva de, de los Blue Jays. Eh, bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, de hecho, pues parece que es... Para mí me parece que es la más fácil de que se pueda desequilibrar, ¿no? Que un mal partido de Minnesota despierta a Toronto, que un mal partido de, de Toronto o bueno de, mm. de Minnesota le puede eh, desequilibrar mm. y, y veremos a ver qué, qué pasa. De hecho, sí. bueno, pues Pada que estaba lanzando a 100, ¿no? Estos últimos días hay en el claro, lanzando a 100 le sueltas en la sexta, la séptima o la octava en un momento clave y te puede te puede hacer mucho mucho dañito. Que, que veremos a ver qué, qué tal, pero bueno, eh, eh, interesante, cuanto menos. Bueno, todas lo son, ¿no? Pero esta tiene el punto de que no sabes por, por dónde van a, a venir los equipos y esto, pues bueno, siempre da el, el punto. Y bueno, que oye, Minnesota siempre, siempre en playoff. Eh, eh, da, 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 da que hablar, Edu, da que hablar. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué lleva? ¿18 derrotas consecutivas? ¿18 partidos eh, consecutivos en playoffs? ¿no? Sí, algo así, algo así, sí. O sea. Es que, que sí, creo que era 18 derrotas consecutivas y desde que ganó las World Series del 91, partido aquel de, de Jack Morris, creo que lleva un récord de 6-27 o algo así, en, eh, no en series, sino en partidos de, de, de playoffs. Así que... Sí, pues mira, te digo, 9 y... A ver, espérate, que me he perdido yo en mi cuenta. 9-15-18 partidos, sí, 18 partidos seguidos. Que tiene desde... estas cosas? Sabemos que, que, que la plantilla de hoy no tiene nada que ver con la plantilla de hace dos, tres años, de esas plantillas que, que llegaba la bomba squad y perdía contra, contra los Yankees inexorablemente, pero que estas cosas, el run, run está en Minnesota, está en la prensa de, de Minneapolis, está en torno a la franquicia. Nunca sabes tampoco este tipo de cosas, cómo te pueden afectar esa pequeña presión añadida. Pero es que yo creo que tampoco podemos olvidar lo que os decía yo al principio, es que Minnesota es el peor equipo de los seis. Entonces el que a lo mejor Como pierda es que los dos dice. partidos en su casa... Tampoco es tanta sorpresa. Pues digo, es que son los campeones de la división, es que se han quedado fuera. Sí, sí pero es que es el peor equipo de los seis. Es que sí. si fuéramos a unos playoffs normales, digamos, sin campeones de división y tal, eh, estarían jugando contra Texas en el, en el otro lado del, del cuadro y además sin la ventaja del, del factor cancha y, y demás. no Entonces, eh, por esto quiero decir que, eh, que, bueno, que Minnesota se clasifica. Pues porque ya sabemos que la división central de la, de la Liga Americana, bueno, igual que la de la Nacional, que son, pero sobre todo en la Americana, eh, pues simplemente pues hay un campeón porque el resto de los equipos deciden no, no participar. Sí. Y, y llevan no, a claro, no, es que, que a, es que que es a, así. a priori, ya, ya lo dijimos, que a priori eh, Minnesota sería el, el underdog contra cualquiera de los otros cinco equipos que han pasado a de, de la Liga Americana. entonces. Pero bueno, que puede tener sus opciones. Eh, no, da, y claro, y dar un susto a, claro. a esto, sobre todo en una serie de dos partidos o tres partidos que se puede quedar en dos y, y te vas para casa tranquilamente. Entonces, no, y que además, oye, jugando en casa, siempre también tu público, tu afición, te puede dar ese empujón que te haga falta en un momento determinado para, para sacar adelante el partido. Ojo, no, no sé si habéis visto, lo, lo he visto antes en Yahoo, en Yahoo Sports. Debe de haber, si alguien anda por Minnesota, debe de haber entradas. A 7, 8, 10 dólares para, para los partidos de, de en, en Minnesota. Bueno, que, ha habido que... Ge, que ha habido gente de Toronto que estaba buscando vuelos, vuelos baratos para irse a Minnesota a ver los partidos, porque estaban entre 7 y 10 dólares la, las entradas más baratas para el partido en, en Reventa en Ticketmaster. Me lo dices hace una semana y a lo mejor busco yo vuelos baratos también. para... <laughs> si, hay, si alguien anda por Minnesota, ya sabéis, entra en Ticketmaster que, que por 30 dólares os podéis ver. La serie que hay, la serie entera. Eh, eso no sé si habla muy bien de los Minnesota Twins, ¿eh? Sí, sí, la verdad, que no. es <laughs> so, so, sorprendente. Sorprendente. De los Minnesota uh, y, y, del, y yo, el del, yo creo, el interés de la afición, o, o, el, o no sé, o lo que espera su afición de su equipo. No sé cómo decirlo. No, no uh -huh. lo sé. Sí, es que aquí eh, lo tengo. Me, me de, estoy metiendo de, en Ticketmaster, eh, ¿eh? O sea que me cojo un. Bol Toronto a ahora mismo, Minneapolis. Mira. No, no me, eh, ahora mismo no me carga, pero a ver si. Parece parece que... En, ah, sí, sí, en, a 7, a 8 siete, a siete, dólares, sí, sí. Que, pare, que parece que para los partidos divisionales que están sacando, pues, de esos de... si Por si llega y pasa y tal, parece que han salido ya a la venta en Toronto y está la más barata a 85 dólares y por 7 de 10 dólares tienes entradas en... En Minnesota para, ah, sí, sí. para ver el, la ronda de Wildcat. Pero es que la más cara, que es eh, detrás de, del banquillo, eh, son 102 dólares en el visitante, 172 en el local. Que bueno, que no es un regalo, pero eh, que tampoco está tan caro. En eh, comparación a lo que vemos en otros estadios, si hay entradas, a 7, 8 dólares, 9, 10. No. Diez... Adri, más caros me costaron a mí las que saqué para ir a ver a los Mets en el mes de, de abril. Y mm. estaba en un lateral un poco más allá de la primera base. Mira, por en el artículo que parece que otros equipos, o sea, tanto Tampa como Milwaukee, que han bajado, han puesto unos precios un poco más razonables comparado con lo que suele ser otra vez, otras veces en postemporada. Y me encanta que pone, parece que la información no la llegó a los Phillies, que la entrada más barata son 199 dólares. <laughs> no está mal. O sea, no me es voy a, que, a quejar de que el deporte, que es una cosa popular, ¿eh? pero que valga un partido de playoff 7 dólares, igual es un poco pasar, sí. Sí. Bueno, de, creo que deja bastante claro eh, el interés que, que ha despertado esta, esta eliminatoria en Minnesota, sinceramente. Es que, es que hay entradas además por todo el estadio, por lo, por lo que veo. Sí, bueno, sí, sí, lo, sí, por... lo normal es que los partidos de Wildcard estén abarrotados, porque, lo único ejemplo, que, se que, se que quiere es llevar a su equipo, sí. Lo único que se me ocurre es... La hora que estoy viendo que son los partidos a las tres y media de la tarde de, de un martes, un miércoles y jueves en, en, en Minnesota. Pero, yo, ya pero, hemos, un... hemos, pero hemos visto partidos, yo creo, a esas horas con los estadios a reventar, ¿eh? en, en playoff. Si sí, es verdad que habrá mucha gente que no pueda ir por, por tema de trabajo, eso sí es cierto, pero, eh, pero hay mucha que sí. O sea que no o sé. Sea, Veremos a ver si pasan de ronda, a ver si se mantiene así o la gente se va animando según. Habrá que, habrá que echar un vistazo luego en el, cuando veamos el partido, a ver una panorámica del, del estadio, a ver cómo está de gente. Sí, habrá que verlo, pero bueno, que un área metropolitana de casi 4 millones de personas, yo creo que alguien puede ir, ¿eh? Sí. <risa> <risa> alguien, alguien puede, ¿eh? alguien puede Que yo no, porque no nos pilla Minnesota, ¿no? Pero que si no, estaríamos ahí. Bueno, hombre, Estará... si este, llegamos a estar más o menos cerca. Ya te digo yo dónde estábamos a estas horas haciendo el podcast. Es, es, eso sí, no, no os preocupéis que las cervezas seguirán siendo 15 dólares, así que sí, sí, lo ya. que no en un lado lo en otro. Bueno, pues. Bueno, te iba a decir que no se beben durante el podcast, pero claro. Eh, le ponemos sí, el 18 y ya está, claro. Si no, <laughs> Exacto, o sea que. Que, que sin problema. Eh, vamos a pasar a la a Liga Nacional, a ver si aquí no, eh, no hay entradas o so si hay entradas o a ver qué pasa. Eh, pero bueno, eh, Liga Nacional, voy a pasar con Arizona, Diamondbacks, eh, Milwaukee Brewers, Edu, que bueno, eh, Milwaukee a, a, al Ralentín, podemos decir. Sobre todo en sí. la ofensiva, ¿no? Porque bueno, pues eh, Adames, Santana, Contreras y Jelic, pues son cuatro jugadorazos y... Y cuatro piezas importantísimas de este equipo. El resto, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿No? Porque tal. Eh, Roddy Teles, pues no está mal, pero no entra en el, en el roster de, de playoffs. Tampoco Garrett Mitchell, que se perdió el eh, partido de la semana pasada. Esto fue en la, en la IL. Eh, Bando Burruf... que se va a perder precisamente los playoffs eh, por una lesión en el hombro. Eh, entonces, pues bueno, eh, golpe duro para un equipo que, bueno. Estás un tentado en, la, en, la, en, el, en el picheo, ¿no? El sexto mejor eh, Triche abridor y el segundo mejor relevista de la liga. Eh, van a abrir Corbin Burns y, Wey, y perdón, Freddy Peralta los dos primeros partidos, que no está mal. El tercero, pues bueno, eh, está White Milling, Colin Rea en, eh, disponibles. Sin sí, Burroughs, pues parece que se baja un poco el plof de los sí. de los Brewers, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo. Eh, insisto, un picheo abridor bueno, un bullpen bueno, los tres partidos en Minneapolis Y estos pues misteriosamente vienen más entonados que, que lo que parecía hace un par de semanas No hace un par de semanas decíamos que incluso podían perder la división Y la han ganado bien, fácil, con nueve partidos sobre los, sobre los caps Y, y bueno, eh, Edu, no sé cómo ves a, lo, a los Brewers a ver, yo es que es un equipo que durante la temporada no me ha dicho gran cosa. Fíjate, me da la sensación de que, eh, ya os decía antes de la americana y, y casi casi os puedo decir lo mismo de la nacional. Eh, creo que Milwaukee se ha llevado la división porque el resto de los equipos ha decidido no pelear por ella, sobre todo los Cubs, cuando parecía que por fin podían ir a por ella, eh, de repente empezaron con una racha negativa que les ha dejado incluso fuera de los playoffs. Eh, el, esto, San Luis, pues ya vemos la temporada que, que ha tenido cuando para casi todo el mundo era al principio de temporada el favorito para llevarse a la división y ha acabado como ha acabado y, y de la manera en. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Milwaukee, pues es que yo ahora mismo. Para mí son favoritos los Divacs. Es que yo creo que, a pesar de, de que estén jugando en casa, eh, creo que a Milwaukee le va a salvar, o le puede salvar, es lo que le puede meter en la siguiente ronda, eh, su picheo. Pero sí que es verdad que la baja de, de Woodruff es, eh, es una baja muy importante y ya veremos a ver si no la echan de, en, en falta. Es verdad que Corbin Barnes, es, bueno, en principio, parece que es también un, un seguro de vida ¿no? para, para el, el conjunto de de Milwaukee, sobre todo además porque eh, Arizona ha sorprendido, por lo menos me ha sorprendido a mí colocando a, a Paz como el, el abridor número uno en vez de a Zach Galen, ¿no? Que es, eh, uh -huh. yo con, esperaba que fuera Galen, ¿no? El que abriera el partido de hoy, pero sin embargo descanso han ido a eh. sí sí a, sí, día, a día, no, descanso, que, que... Hace poco algo no Por si no, no me sí que, no creo que lanzó el sábado si no me ah, bueno, vale, entonces. Claro, entonces eh, no... Claro, para darle los cuatro o cinco días de descanso, eh, tenían que, que jug... No podía jugar el primer partido. Bueno, vamos a darle un segundito a Edu. Sí, que el, se está quedando... 9, el viernes lanzó. El viernes lanzó, pues claro, vier... sábado, domingo, eh, lunes, martes, cuatro días. O sea, para darle cuatro días que no lance en descanso corto. Eh, lo he dicho de esta mañana, bien, de hecho, no sé, se, se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. Corbin más, pues bueno, pues. Perdón, San sí. Galen. Eh, pero lo, lo que hablábamos yo esta mañana, yo con Pepe. Y en general, es que eh, Arizona, pues, si gana hoy, eh, tiene eh, dos partidos con San Galen y Merrill Kelly para ganar sí. la eliminatoria. Eh, que, tampoco, que, que tampoco es ninguna broma. Sí, para mí eh, probablemente yo creo que la eliminatoria más, más abierta. Creo que también en la encuesta que, que mencionábamos de. Eh, de Jorge, creo que daban favorito a Arizona con un 52%. Es la más ajustada de, de las cuatro. Y yo creo que, que realmente es así. O sea, creo que puede ir a cualquier lado. Creo que, como tú dices, como de un susto eh, hoy con Fad, eh, saque el partido adelante Arizona. Eh, creo que que luego se pone en una situación muy buena, pues como tú dices, con Galen y con Merrill Kelly para sacar la, la, la eliminatoria adelante. Eh, Milwaukee, pues un equipo que se basa totalmente, yo creo, en, en el picheo, eh, buena rotación, la baja de, de Woodruff, es dura, obviamente, eh, es un golpe importante perder a, a, a un jugador de la carrera de Butrov, pero creo que tenían suficiente fondo de armario para que, para que no sea tan, 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 tan doloroso como pudiese ser en, en otros equipos. Eh, tienen un bullpen excelente, pero la, la gran duda va a estar en el ataque. La gran duda va a estar de, en el ataque de, de Milwaukee, que ya dijimos que Yelich sí ha dado un salto adelante respecto a las últimas temporadas, pero sigue sin ser el Yelich de hace tiempo. Y tienes a, a Bryce Durán, 218 de promedio. William Adams, 217. Eh, ¿Quién tiene Tyron Taylor, 234. Eh, Carlos Santana 249, Cana 287 desde que ha llegado, pero eh, eh, tienes demasiados jugadores con promedios de bateo y con OPS Plus por, por no centrarnos simplemente en el, en el promedio muy muy bajo, es que tienes a con un 62 de OPS Plus, eh, que es, es muy muy bajo, entonces eh, enfrentándote a una buena rotación. Como la de Arizona, Brandon Fad, pues bueno, deja esas dudas, ha tenido un 5 y pico de era en la temporada, me parece, 4 eh, y pico. Sí, un 5-23. En septiembre, creo. sí, viene, viene un poco mejor en septiembre respecto a, a, al resto del año, pero bueno, pues es una, es una ofensiva a la que le cuesta mucho generar carreras, generar juego y que depende mucho eh, de, del ataque. O sea, que, perdón, que dependen mucho de, del picheo y que el picheo les mantenga en el partido. Eh, y Arizona, pues bueno, tiene un, un ataque que yo creo que les puede hacer daño. No es el mejor ataque de, de la competición. decimocuartos en promedio y OBP. Decimos en OPS Plus. decimocuartos también en carreras anotadas. Eh, vigésimos segundos en, en home runs. Pero bueno, tienes a gente como Corbin Carroll. Tienes a Ketel Marté. Que no es ese que el Marté de hace dos o tres años que fue espectacular, pero bueno, pues te puede dar un susto. Tienes a Tommy Fan que, que te aporta, ¿no? no va a ser nunca el centro de, de una ofensiva, pero bueno, te puede, te puede aportar. Tienes eh, varios jugadores que, sin ser estrellas, te pueden dar un susto y te pueden ayudar. A anotar carreras, ¿no? Entonces eh, va a ser interesante, como tú dices, este primer partido ver cómo sale por esa estructura que han puesto los, los, los divacs con sus abridores y ver a ver qué, qué pasa en ese primer partido y ver a ver cómo se encargue la, la división. Para mí, quizás igual sí un pelín me gusta más Arizona, porque creo que es el, el equipo en, en, en las distintas partes, eh, rotación, bullpen, ataque, más, más balanceado. Y, y veremos, veremos a ver cómo, cómo se llega, porque si se, po si se pone, es verdad que si se pone el bullpen y, y, y la rotación de, de Milwaukee a su mejor nivel va a ser muy complicado anotarles carreras. Entonces, cualquier carrera que pueda rascar el equipo puede ser suficiente, pero va a estar muy apretada, muy apretada la serie. Uh -huh. Edu, está, ¿estamos ya? Yo, yo creo que, que puede hablar ahora. Perdón por el ataque sí. de tos extraño y raro que me dio, pero bueno, uh -huh. cosas no de, estamos mayores ya, lo que hay. Eh, cuéntame, cuéntame cosas de los Diamondbacks de los Brewers, que te has quedado ahí, Américas a ver, es que estaba viendo la, la, lo que dijo en el chat Jafet Bachir, que lo ponías tú ahora, de, la, decía la decisión inteligente, ¿no? Dice, hay que evitar que tú se enfrente al primer espada rival. Eh, sí y no. O sea, eh, está muy bien si te sale bien. Eh, claro, ya sé que esto es de peregrullo y que, y que todo, como siempre, desde el sofá lo veremos muy bien y que, y que después de mañana analizaremos si los d han acertado o no han acertado. El problema para los d es que si esto te sale mal y los... Eh, los Brewers te ganan el primer partido, tú ya vas mañana con el gancho. Y como a Zack Gallen no le salga un buen encuentro, buen ya sé que es todo, todo es son hipótesis, ¿no? De, de decir, yo soy más partidario de eh, saca a tu mejor lanzador en, en el primer partido y, y vete a por el primer partido, eso está claro. Y es lo que han hecho los Brewers. Los Brewers van a sacar a, no tienen a Woodruff, porque evidentemente te sacan a Corbin Bars en, para para lanzar en el, en el primer encuentro eh, esa es la ventaja que ya os digo que yo creo que, que tiene ahora mismo milwaukee sobre sobre los dbacks sin embargo a, a grandes rasgos eh, opino como yo veo un poco por encima a los dbacks por delante de, de los brewers creo que es eh, un equipo mmm, bueno que tiene muy buenos eh, muy buenos bateadores eh, que le ponen a hacer un roto absolutamente a, a cualquiera. Y me pasa un poco lo mismo con gente como, como Jelic y compañía. No les acabo de ver todavía. Yo no sé si es porque tenemos la idea del Christian Jelic de la época del MVP, de, de aquella época en los Marlins y demás. No, no ha vuelto ni a acercarse aquella, a, a, a aquellos números, a aquella época. Entonces, eh, me cuesta, me cuesta verle otra vez como, como gran favorito. Yo apuesto un poquito más por los d sinceramente. Uh -huh. eh, bueno, John, eh, tú has puesto por los Brewers por los d -backs? Por ninguno no te mojas. Yo por, creo, por, creo o sea, que va a ser. el espectador. ¿Qué... Sí, que el espectador, que es lo que me va a pasar en todas las series. Eh, pero sí, a ver, yo creo que va a estar muy, muy, muy igualada. Porque es que creo que va a ir por eso. O sea, eh, el picheo de, de Milwaukee puede ser tan bueno que con una carrera que anote eh, la ofensiva de los Brewers, puede ser suficiente, pero como la ofensiva de Arizona puede tener un buen día, que tiene jugadores como, como para, para tenerlo, Christian Walker ha pegado treinta y pico eh, home runs también, como tengan el día y hagan un pelín de daño, la ofensiva de Milwaukee se puede quedar corta. Eh, para, para solventar eso. Entonces, creo que va a ir muy ajustado eh, y se va a decir por muy pequeñas cosas, pero quizás no se sé, me da mejor espina, vamos a decirlo así, eh, Arizona en este caso que, que Milwaukee. También uh -huh. es verdad que Arizona tiene más experiencia en playoffs, tiene a Craig Council también un, un manager con más experiencia, etcétera, etcétera. Veremos también cómo, cómo afecta eso. Veremos a ver qué, qué, qué pasa. Sobre todo, va a ser interesante cómo puede volver a. ¿Cómo puede volver, lo diré, eh, mover el, el bullpen en, en Arizona? Que, bueno, pues últimamente no ha sido de, la, de sus mejores piezas. Y también una cosa que yo estoy interesado es saber si juega Jordan Lawler. ¿vale? Eso es una. Que como mejor sí. eh, prospecto de, de los Arizona Diamondbacks, pues sería, sería curioso, cuanto menos. De hecho, tenemos de esas varias en playoffs de gente que estaba en el, en el top 100, ¿no? De, de, los, de los prospectos y hay que tener... Eh... No, pero no, no solo eso, Adri, estoy, estoy yo mirando ahora el, el roster de, de, vaya, lo diré, de Milwaukee y estoy viendo... A, perdón, de Milwaukee de Arizona, lo diré, y lo digo mal. Sí. Digo, y veo a José Herrera y a Pavin Smith que los han subido de triple A, o sea, de, de eh, Exacto. Sibon, eh, sí, claro. sí, sí, José Herrera, Pavin Smith, eh, Jordan sí. Lawler y Corbin Carroll, los cuatro ¿Sí? estaban en, en la lista de 100 al principio de temporada. Sí, sí. O sea que, sí. pero vamos, quiero decir que Herrera y Smith estaban el domingo estaba en triple A y, y ahora los los han los han subido así que bueno sí. ya sabemos que de todas maneras muchos equipos llegan muy tocados, muy con muchos jugadores en ya es que eh, la temporada es muy larga claro y hay que tirar de todas las piezas que, que tengas lo que yo no sé qué opináis vosotros pero quizás pueda ser esta la serie más igualada de las cuatro ah. o, o, o quizás ese Texas Tampa no sé ¿eh? yo es que eh, no 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 lo acabo de ver y, y para mí, igual es la segunda más igualada. sí. Uf, bueno. sí. No es, es que depende cómo lo veas, pero similar. No o sé. Sea, de hecho, es lo que decía. También en, en la encuesta de, de Jorge salía en uno 52%, daba Arizona, en la otra serie 55% daba Tampa Bay. Son con bueno. diferencia las dos series en las que está más, más igualado, como lo ve la gente también. Y yo creo que es más o menos. Eh, algo, algo así Yo fíjate que pienso en esta serie como en todas las demás, ¿eh? pero en esta quizás eh, más específicamente en el que quizás como decías tú Adrián, el bullpen puede ser quien decante la balanza hacia un lado o hacia el otro ¿eh? uh -huh. porque dependiendo cómo funcione el bullpen de uno u otro equipo pueda decantarse el partido hacia uno u otro lado, eso también es, es importante lo digo porque del bullpen casi siempre eh, se habla menos porque muchas veces eh, también controlamos menos a a los jugadores, juegan menos, no les sigues tanto, no son las grandes estrellas y demás. Y hay muchísimas veces en las que el, el bullpen es el que te da y te quita las victorias en, en los partidos. ¿eh? Y más a dos días, que dos días exacto. más de bullpen te mandan a casa. exacto eh, Que se lo digan a los, a los astros, ¿no? Que tuvieron, cuando perdieron la Serie 4-3 contra los Nationals, eh, los cuatro partidos que perdieron fue el, fue, bullpen, lo, sí. fue, fue el bullpen y tres salidas más de Cole y Berlander. O sea, o sea, que, que bueno, eh, de, de todo puede pasar en playoff. O sea, Verlander y Cola, que fueron el Saiyan 1 y 2 de, de la liga y perdieron las World Series por dos malos días. El béisbol de octubre que tiene estas cosas. Eh, vamos a pasar a la siguiente serie: eh, Miami Marlins, Philadelphia Phillies, eh, A mí que me perdone Vicente, pero me parece la más desequilibrada, pero a la vez sigue siendo, sigue siendo chulo de ver esta, como porque son playoffs y tal. Me parece la más desequilibrada de todas. Eh, vamos a empezar por los Philadelphia Phillies, eh, John. Que, a mm. ver, pues eh, no quería usar el término esta mañana, pero voy a decirlo ahora: eh, que son Jaggernaut. Mm. O sea, tienen un pulpen que, particularmente, era de las debilidades que más tenía este equipo en los últimos años. Y sí, los dos no me gusta porque ya no utilizar el meme. Sí, ya no podemos usar ese GIF, pero bueno, no pasa nada. Eh, eh, igual se le dan. Eh, y, y, igual se le da uso a esta temporada. Dice que. Mientras... Agua, sí, sí. Si no lo usamos para la vida, que no pasa nada. Eh, exacto. Bueno, eh, quitando pues eh, lo que dice aquí en el chat, dice: mientras esté Kimbrel hay peligro. Bueno, Kimbrel eh, <laughs> ha tenido un temporadón hasta el final de año. O sea, poco se habla. O sea, que si es el Kimbrel de hace un tiempo, pues igual si da miedo, como vuelva al del principio de temporada va a ser de, de lo mejor. Pero a ver, tienen a, a Hoffman, Soto, Ser Antonio Domínguez, Marte Stram, José Alvarado y Chris Krimbel. ¿Y, y, es... y, el, y el chaval nuevo, el Orion no, Kierkegaard, ¿eh? sí, que ha tenido una breve aparición a las finales de temporada, pero de momento lo está haciendo... Eh, tremendamente bien lleva en tres partidos no es verdad que son tres partidos pero en tres entradas lleva seis strikeouts que no está sí, nada sí. mal sí sí no está mal además tiene una historia buenísima ¿no? o sea de, de drafteado el año pasado a, en Triple A en este y a jugar play a jugar playoffs eh, sí, el, a y el a video Wheeler. del padre llorando el día del debut y tal que siempre sí, sí, sí. ese motivo oh, a ver siempre siempre es morbo no o sea, eh, Zach Wheeler no la van a hacer los dos primeros pitchers. Eh, el tercer partido, pues Taiwan Walker o Roger Suárez eh, eh, abrirán. Eh, la única baja que tienen eh, Ryan Hoskins, que se, que se lesionó a principio de temporada, y evidentemente pues no ha jugado nada este año. Pero John, pues eso, eh, yo es que te repaso la alineación: Real Muto, Bryce Harper, Bryson Stott, Trey Turner, Alec Boone. Eh, Brandon Marsh, Kyle Sharper John Johan Rojas, que es el mejor centerfield después de Kiermaier de la, de la liga, eh, Nick Castellanos, con, con Sosa en, la, en, el, en el banquillo, y Garrett Stubbs. Eh, la verdad es que eh, tú ves esto y dices los Phillies están a una semana buena de plantarse otra vez en finales de conferencia y a un par de semanitas de como hicieron el año pasado. Así 10 días, días buenos y a las World Series. Sí, es que perfectamente factible, lo veo. Eh, Me puede generar quizás alguna duda la, la rotación, porque Sagwil lo está haciendo muy bien. Nola, eh, Ranger Suárez y Joan Walker, por nombre, parece una rotación muy profunda, o sea, para esta serie te da de sobra, pero también para futuras series. Eh, te debería de ir de sobra, pero sí que es verdad que Nola tampoco es el mismo Nola de hace un par de años o tres, ha tenido un, hay más, más problemas, un Walker tampoco ha tenido el mejor año, Ranger Suárez, pues también un paso atrás respecto a, a 2022, pero creo que son eh, cuatro abridores, incluyendo a Willer, que te pueden tranquilamente tener un día magnífico y, y lanzarte prácticamente un shutout o dejarte seis siete entradas de, de muy poca ofensiva y, y, y te pueden dar un, un empujón muy importante para ganar el partido e ir avanzando rondas. El bullpen, bastante mejorado, tampoco era difícil respecto a, al último par de años, pero muy mejorado, que ya no es esa, esa cosa de tenemos que Aguantar ahora tienen que ir muy largos los, eh, los abridores porque si no, eh, luego nos pueden comer y tenemos que hacer un colchón importante en la ofensiva. Creo que ahora pueden aguantar también eh, con, con salidas más cortas de, de los abridores. Tiene una ofensiva, yo creo que además, muy equilibrada. No hay ningún jugador que haya bateado por encima de 300, pero bueno, tienes a Bryce Harper con 293, a Stott 280, a Alec setenta 274, Brandon Mars 277, que a día de hoy yo creo que son números eh, excelentes y además tienes hasta seis jugadores con más de 20 home runs. O sea, no es que tengas, antes mencionaba en Arizona, Christian Walker, que parece que es... La, el foco claro de la ofensiva de, de poder, aunque algún jugador adicional te pueda aportar esos, esos home runs, eh, te pueda aportar algún home run más, pero en Filadelfia tienes seis jugadores con más de 20 home runs en la temporada, o sea, te pueden hacer mucho daño en todas las partes del de line-up, entonces, line-up muy profundo que, que va a ser un quebradero de cabeza para todos los, los lanzadores rivales y, y a priori sí para mí favorito Filadelfia pero bueno si queréis lo comentamos ahora pero yo creo que Miami también puede puede dar puede dar un susto uh -huh. Mira, yo, yo precisamente sobre esto que dice John eh, Miami es un equipo que a mí me da buenas sensaciones no quiero decir con esto que les considere favoritos que sigo pensando que es Fil eh, Filadelfia es favorita en esta en esta serie y a priori parece como la más desnivelada de las cuatro lo digo a priori más que nada por el por el momentum también que trae Filadelfia no es un equipo que parece que viene hacia arriba no da la sensación de que, de que viene un poco como el año pasado ¿no? que, que llega a octubre con con las marchas bien metidas bien engrasadas bien bien eh, funcionando bien el equipo y eso les puede llevar lejos y, y como decía Has Bachir en el en el chat, el, si clasifican va a ser un hueso duro para los Braves sin ninguna duda. Pero a mí mmm, en los dos equipos el picheo me genera muchas dudas, en los dos equipos, ¿eh? no solamente uh -huh. en, en Filadelfia, también en los Marlins. Ninguno de los... Eh, de, de las dos rotaciones de, de lanzadores que tienen ni Filadelfia ni Miami, se han mostrado, no sé, a, a nivel estelar, ni muchísimo menos. Bien, Consistentes. Pero... Sí, exacto, pero con sus dudas. ¿Qué quiero decir esto? que si el otro equipo tiene un buen día si tu pitcher no está bien y los bateadores del otro equipo tienen un buen día te pueden ganar y ahí pues es donde voy yo con el tema de Miami porque tú miras a Miami y empiezas a mirar a Raez, Soler, Bell, Chison, Burger, no son precisamente unos tuercebotas, eh, bateando a Raez ya sabemos que estuvo hasta coqueteando con el 400 durante buena parte de, de la temporada, de hecho estuvo hasta por encima en alguna en alguna en algún algunos días, eh, de, de, ya no me acuerdo en qué mes. Pero bueno, quiero decir con esto que si los bateadores de Miami son capaces hoy, por ejemplo, de cazarle bien a, a Wheeler en este primer partido, Miami puede salir perfectamente de este primer encuentro con una victoria. Tampoco sería nada, nada extraño para mí. Cierto es que pasa lo mismo en el otro lado, ¿eh? porque es lo que decías tú, Adrián, empiezas a mirar que si Turner, Harper, Ralmuto... Bueno, es que ahí puede batear absolutamente todo el mundo y sacarlas del campo uno y otro. Lo mismo que te digo a favor de Miami, te lo puedo decir a favor de, de Filadelfia. Creo que uh -huh. eh, es la típica serie en la que los pitchers que estén más atinados son los que se van a llevar. Ya sé que normalmente suele ser así, ¿no? Pero en esta, en la que creo que las dos ofensivas son realmente muy poderosas, me da la sensación que aquí precisamente el pitcheo es el que flojea un poquito más y es donde, por donde se puede decidir la, la serie. Vamos a ver qué pasa para, para Miami. Eh, Jesús Luzarro, Barson Garrett, Eduardo Cabrera van a iniciar los tres partidos. Cabrera, en el caso de ser necesario. Eh, bueno, pero tienen pues, bajas sensibles, ¿no? Max Meyer, que es el sí. millón del año pasado, Euri Pérez, sí. eh, Trevor Rogers, que no ha jugado desde, desde abril, eh, Sandy Alcántara, John, pero bueno. Sí. Eh... Sí, sobre todo la, 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 la de Uri Pérez y la de Sandy Alcántara, ¿no? si eh, las Exacto. Las, las más, más... más Tienen ahí a Luzardo y Garrett, Caprioli, ¿no? Son los que van a abrir los dos primeros partidos. Sí, Cabrera al tercero. Creo, creo, que, creo que son eh, dos eh, lanzadores, por empezar con, con Luzardo y Garrett, que, que se pueden. O sea, pueden ser un, un rival a la altura de 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 Nola y de Wheeler, ¿no? Que pueden irles de tú a tú y que pueden eh, mantener a Miami en el partido. Miami con una ofensiva la más eh, probablemente la más eh, rara, ¿no? De, de sobre todo en los tiempos que vivimos, muy de juego corto, eh, cuartos en promedio están vigésimo segundos eh, en home runs. Eh, tiene a Luis eh, Arraez que ha vuelto de, de, de lesión, me, me, si no me equivoco, sí, eh, tiene sí. a Chisol que me es un jugador un poco que viene y va, nunca sabes muy bien qué, qué esperar porque es capaz de lo mejor y lo peor, creo, tiene a jugadores solventes como, como Brian de la Cruz, un Julie Gurriel que bueno, no ha tenido su mejor año, pero te aporta muchísima, muchísima experiencia. Tienes a, a Jorge Soler que te aporta ese bateo de poder que quizás no, no hay tanto en el resto de, del lineup. Eh, bueno, es verdad que Chisol ha bateado 19 home runs y solo ha estado en 97 partidos, pero que, que es un equipo más, más pensado en, en otro tipo de... De ofensiva, tiene a Josbel, que ha funcionado muy bien, él y, él y Jake Burger desde que han llegado eh, en, el, en el deadline y, y que les han un poco completado y redondeado un poco más la, la ofensiva, y les han dado un poco de, de amplitud quizás, eh, pero obviamente el foco de, de la ofensiva es Luis Arraez, eh, la capacidad de, de envasarse con, con hits, de avanzar jugadores en bases, sobre todo lo que a mí lo que yo estoy deseando ver en esta serie y por qué creo que puede hacer daño Miami a, a Filadelfia. Miami ha terminado con un récord de 84-77, más ese partido de, me parece que fue el viernes pasado, que se suspendió de, de los Mets y al sí. final no se ha renovado. No hace falta. Pero tienen un menos 55, me parece. En la diferencia de carreras anotadas y carreras recibidas. Menos 55. Que su récord pitagórico tendría que haber sido 75-86. Nueve victorias menos de las que. De las que ha tenido. Entonces, creo que es un equipo que se maneja muy bien en partidos apretados. En partidos. Con mucha tensión. Y creo que ahí, en ese juego en Córdoba en ese. Mover a los jugadores en bases, eh, saber anotar en los momentos clave, etcétera, 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 se maneja muy bien. Y creo que ahí es donde puede Miami apretar a Filadelfia. Un, una rotación que les mantenga eh, en el partido lo más posible y lo, en la ofensiva robando carreras de todas partes, de donde se pueda. Anotar como se pueda, van eh, sacrifice flies, me da igual, eh. Lo muevo justo ahora. Este corredor está en tercera, vamos a mover, o en segunda, vamos a mover la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un equipo que se defiende y se mueve muy, muy bien así. Entonces, yo es algo que estoy deseando ver, porque a priori, eh, Miami, perdón, Filadelfia, es favorito, un buen bullpen, un, una rotación que en una serie corta puede igualarse a la de Miami, pero que como global probablemente es superior, sobre todo con las lesiones de Alcántara y Ori Pérez y un, un ataque probablemente mucho más potente. Pero Miami ha demostrado que puede arañar victorias de todas partes. Entonces veremos a ver cómo se cómo se da las series si y van los partidos apretados, porque obviamente si tienes ese, ese diferencial de victoria de, de carreras anotadas y carreras recibidas, y tienes ese récord, es que en algún momento los partidos que has perdido los has perdido bien, perdidos. Uh -huh. Pero como los partidos salgan peleados a, a cara de perro, creo que Miami puede dar un susto en, en esta serie. Si bien sigo diciendo que, que para mí Filadelfia es, es favorito, eh, Edu. Perdona, perdona que te diga una cosa antes de nada. Yo me has dejado roto ¿eh? con lo del récord pitagórico, de verdad. E eres Pero, mi ídolo. Yo, yo, ese, yo... ese ya viene de lejos, lo del récord. Oh, pitagórico. El, el, el pitagórico tiene siete años de, de lore. Bueno, de pues yo era la primera vez que se lo oigo decir. Me ha dejado completamente destrozado. Algún día me explicaréis eso porque, vamos, sois los reyes de las no, estadísticas. Eso es que, que toman las, las... Creo que es una fórmula que viene de... Nada, igual, no me las que soy de letras que, que, con, que con el teorema de pitágoras y las carreras eh, anotadas y recibidas estiman cuál es el récord que debería tener un, un equipo en función de eso y lo, lo estiman así normalmente suele acertar bastante por eso cuando hay estas discrepancias ¿Tú dónde de ves de eso? ¿Dónde, ¿Dónde, te sale eh, eso? Eh, está en Baseball reference. Está, en baseball está en baseball reference. Yo eh. eh, ah, me tienes que hacer un, día béisbol. un curso de Baseball reference, de verdad, ¿eh? Porque eh, eh, hay otras las bases, hay otras las bases de, explicando los básicos de Baseball reference. No, te pone ah, Miami sí. Marlins? Antes de empezar con, con, con el line up ahí te pone Pythagorean Winloss. Sí, pues, o sea, te tienes que meter el, o sea, tienes que leerte quién es el director de scouting de los Marlins y después te viene. La, a la explicación necesaria para entenderlo. Bueno, Edu, eh, di que los Marlins van a ganar por eh, las cojones y ya está. Ya está. Y... A mí me encantaría que ganaran los Marlins, lo digo sinceramente. O sea, yo opino como, como John, creo que son... Favoritos los, los Phillies, pero me encantaría que ganaran los Marlins porque me parece eh, un, pues la típica historia bonita, ¿no? El equipo que se supone que es el más flojo de todos, que se ha metido en playoff, eh, bueno, pues dejando fuera, por ejemplo, a toda una superpotencia como los Padres o los Giants, ¿no? Y, y se han metido ahí en, 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 en los últimos días, eh, que, que tiene un equipo que, uy, pues que es muy entretenido de ver, que es muy atractivo, que Sí, a quién no le gustan lo, los marlins ¿no? yo me encantaría ganar a los marlins creo que van a ganar a los Phillies, pero me encantaría ganar a los marlins eh, vale pues lo, lo, lo creo que, que aquí hay quórum vale vamos a usar el latinismo aquí hay quórum pero para mí eh, ya mojándome eh, la más desequilibrada lo he dicho con pepe y Pepe ha dicho, y, le, y he dicho: Yo digo, bueno, van a ganar los Marlins 2-0. Y dice Pepe, sí, sí, muy desequilibrada, pero vamos a decir esto. Y igual eh, ganan los Marlins 11-0 y 7-0. Y ya está. ¿no? Y entonces, que, pues bueno, octubre. Sí. Pero oye. Que en, en, en la encuesta de Jorge creo que daban un 67% los para los eh, para, para los Phillies. Eh, claro. Pilis. Poco me parece. Sí. Hmm. Que luego en cambio, por cierto, que antes hemos puesto un tweet para ver si la gente se animaba a mandarnos sus, sus pronósticos. Javier Beruaga ha aprovechado como siempre para atacar a cierto equipo de, de Queens. Ya hemos propuesto baneo y multa económica, pero a ver si si Musk... este año, este año ¿no? creo, eh, John, yo lo siento, pero este año, no sé lo que ha dicho, no lo he leído, pero seguro que tiene razón. ¿eh? No, no, que dice que este año él va con los Mets en playoffs. <laughs> Bien. Bien, pero, bien. pero luego, eh, han, bueno, tres de nuestros eh, expertos que han pasado todos por el, el podcast, Javi, Ángel y, y Vicent, eh, los tres coinciden en que van a pasar los Brewers, los tres coinciden en que van a pasar los Blue Jays y luego Ángel eh, y, y Vicent tienen las mismas apuestas, dicen que tanto Reis. Como Marlins van a, van a pasar de ronda. Y Javicía, en cambio, dice que Texas y Phillies. Así que ahí parece que está un poco más dividido, pero curiosamente entre estos tres, Vicent, supongo que la objetividad no, no ha estado presente. No está presente hoy. en la ecuación. No, no ha estado presente, pero, pero apuestan más por, por Marlins y, y por Reis en, esta, en, en estas tres respuestas de, de nuestros compañeros de picheos. Eh, a ver, te iba a decir, esto queda para los de box, pero tócate la cámara, o sea, pon la mano en la cámara, Edu. Así, ya está. Sí. Se fue, y ya es, quítala, ya está, ya está enfocado, de nuevo. Bueno, a veces tengo este, este una veces. cámara que es, que es un poco puñetera, sí. Ay. Me pilla ahí. Ay, ay. Qué, qué trucos eh, tenemos aquí, de verdad. Qué ya, da igual que así sale mejor desenfocada que enfocada. <laughs> pero bueno no pero que, que se te vea, ahí, ganando, que, se te vea se ha que, que se vea el sumo detrás también coño que... no si es que sabe lo que pasa que muchas veces se come la ese bueno por pues el reflejo y tal se come la luz entonces bueno Atromo... historias mías con, con la, estas cosas que no entiendo nada Ma, madre mía la gente en iBox cómo lo está disfrutando estos minutos de, sí. <laughs> de, de, de frenesí y fantasía pero, pero <laughs> oye, ha, ha sido aumentar a los meds y hemos hemos descubierto que Javier Beruaga Estaba viendo la visión en directo porque Vaya. porque también ha, ha escrito Fiscalizados por el jefe. Eh, un saludo. Eh, también mandamos un saludo a miembro de nuestro grupo de picheos que ha escrito eh, Javi. Eh, yo escribo la de los Angels. <laughs> Las crónicas de los Angels. O sea que hay gente que, que bueno, que no, no se contenta porque no quiere. O sea, diciendo: Oye, toda la temporada escribo la crónica de los Angels de playoff. Oye, de verdad que, que no, todos los años yo pienso que va a ser el año de los angels, creo que este sí, que te... y todos los años llego a final de temporada y digo otra vez lo mismo, de verdad que, que pues, ser aficionado de los angels. No, no wow. sé qué me da, que como no ha sido este año, durante varios años no, no va a ser ahora, porque se viene... Se vienen vacas flacas, ¿sí? Ganaje. Sí, sí. Y espérate que Trout no acabe saliendo también de, de ahí, que ya se pues, está ahí. Ya hay rumrum por ahí, sí. Sí, sí, eh, sí que él eh, ha dicho que no, pero como de dónde sale, qué te quieres ir. O sea, ya, eh, sí, eh, no, yo no me quiero ir, pero como Angel se en reconstrucción o Tani se va a ir y, y demás, pues dirán, ¿qué hacemos pagando esta barbaridad si, si lo podemos eh, dedicar a otras cosas? Creo yo, no sé. Bueno. Se, se, se viene un, un traspaso a Giancarlo Stanton, ahí lo dejo. Así que quiera entender, que entienda. Sí, sí, no, 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 no lo veo yo desencaminado, ¿no? Quiero entender, que entienda. Eh, no sé que si tenéis algo más que decir de, de Playoff, solo que el viernes vamos a tener que grabar otra vez, que a mí lo que me toca más las narices de la Huelca, de no te, lo, no te <laughs> voy a engañar, que en 72 horas te haces eh, igual 5 o 6 podcasts, es una cosa un poco loca. Pero oye, eh, ya tenemos eh, eh, este año sí, sin drama. Dicho esto, se cara el, el MLBTV, pero vamos a o sea, está incluido en el, pa el paquete de postemporada. A ver si no nos hace la guarra otra vez, MLB. El, el año pasado también estaba incluido. Porque, claro, el año pasado. Pasa. Sí. Pero este año pone explícitamente que está incluido. O sea, el año pasado sí. ponía que está sujeto a cambios. Sí. Así Veremos. que se pueda ver. Que bueno. Veremos eh, Dice ver, Javi ver. que yo quiero Veremos ver a Otani el año mejor. que viene en Londres. ¿Quién juega en Londres? Me... Mets Sí, Philly, el año que viene Mets. en Londres que es Mets Phillies. Sí. Sí, pues ya está. Eh, Javi, sí, que se vaya a, la, a Filadelfia, que ya lo sabemos. Coño, no. <laughs> bueno, si, o sea, si iba por los sí, Mets, sí, no te si creas que... no, con esta pues no, no No nos desesperanzas. Y tal. No, no te creas que me hace especial ilusión que fiche por, por, por los Mets. Tanta lesión y tal, no sé yo cómo va a acabar eso. ¿Cómo te van a sacar eso en el iPad de la rusa? Cuando salgas de aquí con una camiseta de los Mets y de Otani, ¿o sea cómo te lo van a sacar? Ah, a ver, todo esto dicho que cuando estuve en Nueva en York otros. hace dos semanas fui a la tienda de, de MLB a intentar comprarme la, la City Connect de, de los Angels con, con el nombre de Otani porque me parece la camiseta más bonita que han sacado en, en MLB en, en tiempo, pero nada ni de coña, había o sin nombre y no te la personalizaban, no de Trout y no, era, era Otani o nada, pero. Pero que me parece que es un hombre que le van a. Va a haber que pagarle cuarenta y pico millones al año porque puede lanzar y batear cuando este año ya solo va a lanzar y luego. Me parece que hay demasiadas dudas pa para la inversión que va, que va a suponer. Dice, pero. Tú y... Dice Javi, pero tú y yo en zona prensa con Otani delante suena guay, ¿eh? O sea, a ver. Ah, eso sí. Eso yo sí. te lo están vendiendo muy bien. O sea... Eso sí. Pero que o sea, por nada, oye. Y conmigo, ¿eh? que yo repito, ya os lo digo desde ahora. Que luego, que luego obviamente, con lo que tú dices, el iPad de la rusa me calla porque viene Tani y empieza tal y, y, y vuelve a arrasar con todo. Y yo pletórico. Pero así a priori, me, voy a, dejémoslo en que me genera dudas, entonces pues veremos a ver. Para, para la gente que, que está viendo esto en diferido, hemos tenido que meter esta cuña para que todos los integrantes se sientan incluidos en la conversación de playoffs, porque hay gente pensando eh, en noviembre, en fichajes y tal. Bueno, si me hace tan lejano y, y es como en tres semanas ya vamos a estar con el run run de los fichajes. Es sí, como... sí, pero, pero es, es curioso porque por un lado estamos pensando en que en, en media hora empieza el primer partido de, de playoffs. Y hay gente despidiendo managers, fichando al nuevo presidente de operaciones deportivas, etcétera, etcétera. Sí, David Stern echando a, a Joe Walter sin hablar, hablar con él. O sea, sí. De, de, sí. Llegar a la oficina el primer día y decir, esta es la calle, la, no, por, 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 por lo visto, le dijeron, no la o alguien le transmitió, no sé si, si sería Stern o quién. No, bueno, no, dijo ayer que él no era. Que, que Pu no era puede, él. Puedes elegir, o Dimites o te echamos. No oye, puede ser, es, debe ser muy bonito, ¿no? Cuando tú llegas tranquilamente y, y tal y hola, ¿qué tal? Buenos días, y dice ¿qué hace usted? ¿Si usted no trabaja aquí? ¿Qué hace usted aquí? Que vayas a que vayas a meter la tarjeta el y de repente nos active, la <laughs> Algo edición. así. Sí. A mí el despido como tal no no me ha sorprendido. Pues bueno, porque ha sido un año nefasto. El año pasado al final se quedó todo un bluff después de de todo lo que pintó toda la temporada. Eh, viene David Stern, y Cohen también lo ha dicho, pues que al final es normal que traes al presidente de operaciones que ibas detrás de él tres años, porque se sabía que estaban esperando por Stern. Y, y pues si el hombre te dice, no, a ver, yo quiero traer a mi gente, porque está sonando con fuerza claro. que quiere entrar a Council de, sí. de Milwaukee, que no sé si y e Council acaba contrato o no, pero. Ha, ha sí, sí, acaba contrato, sí, sí. Ah, pues entonces igual. Es más factible porque Milwaukee durante tres años no ha dado permiso para que para que los Mets entrevistaran a, a Sterns. que lo entiendo perfectamente también, pero que si no lo veía difícil, pero pues, quiere traer a su gente y tal, pues eh, veremos. Pero que eh, los angels también han echado a, a Nevin. No, eh, no, se ha ido. Se ha se ido él al final. Ah, había entendido que, que lo habían, habían echado. No, o sea, se ha ido él. Se han ido, se ha ido él. Por... porque le han dicho que se vaya. Sí. <laughs> <laughs> Di... Dimita usted por favor. No, pues a la calle. <laughs> claro. Dimita usted. No, ya dimito yo por usted. No se preocupe. <laughs> bueno, lo de lo de eh, suena a lo típico de nuevo régimen que decide echar todo lo que huela al sí, antiguo. O sea, sí. que tampoco tampoco. Es no, que no, por eso, hablarlo. por eso que no, que no ha sido nada sorprendente. Veremos a ver cómo 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 evolucionan las cosas. Uh -huh. eh, a, ver, a ver qué tal. ¿Qué, qué, qué mes de octubre ya que si la offseason que si entrenadores que si no sé qué y no, estamos a media hora de que empiece los playoffs es una cosa que que de verdad una maravilla y, la magia del béisbol la, la magia del béisbol hay un hay un béisbol de, de abril a septiembre otro en octubre y otro en noviembre o sea, son cosas pero es eso el, el que no se consuela es porque no quieres si no estás vale, eh, vale. Si, si estás en playoffs en playoffs y si no Wait till next year, ¿no? Pues claro, eh, cuando si a los Orioles lo echan en el divisional, pues este año vamos a fichar a Blake Snell y así. Eh, efectivamente. No va, <laughs> en los Dodgers, pues, pues van a fichar o no van a fichar a los que quieran, Edu. O sea, es lo de siempre. Bueno, al final depende de la pasta que quede libre si los Dodgers quieren este año en estado por debajo del, del umbral de la, del impuesto de lujo o como se llame pues yo qué sé, a lo mejor lo quieren pasar, a lo mejor quieren ir por Otani, a lo mejor no, a lo mejor vuelven a... a no sé, no sé. Es que de momento lo que decimos, cuando estamos en, en playoff, hasta que no acaben y empiecen el run-run, claro, empieza el run-run de los equipos que se han quedado fuera, pero de los que no se han quedado fuera, evidentemente, eh, no se va a saber absolutamente nada hasta que no acabe la temporada, como es, como es lógico y normal, lógico, vamos no vas a empezar ahora a hablar que voy a traer a no sé quién y tal entonces montas un circo en, en tu dogado de de escándalo de aquí. nada eh, 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 es, estaba ahí que que más salió un granito por aquí y me estaba molestando eh, creo que vamos a dejarlo por aquí no porque ya ya está estamos lo empezando ya a, a desvariar no a desvariar, de, a, a desvariar de más y yo ya estoy ni atento a lo que estamos diciendo y os estoy escuchando perfectamente o sea que de, de, demasiadas horas hoy de, de podcast y de grabar. Eh, Edu, pues nos vemos la próxima. Que Cuando no queráis. Sé, pues, si te quieres pasar el viernes. Este si viernes. Me lo dijo Javi, pero este viernes me es imposible. Así que para, para otra estoy con vosotros. Vale, no pasa nada. Toca remada de Javi y mía esta, este viernes. Nos vemos, Edu. Que, que, que vaya bien a ver la no equipo. Un abrazo, chicos. Y bueno, John, pues nada, eh, que en ocho minutos dice Jafer Bachir que empieza el baile. Hay que prepararse sí. algo y, y Mira, a, Acabo de poner la emisión y de momento se está viendo, así que parece que no va a haber problemas. Vamos, por, vamos, Victoria, Victoria Moral. Le, lo que está escuchando es tan diferido diciendo: a mí no se me ve, me cago en la leche, no sé qué. Bueno, a nosotros se nos escuchaba, se nos ve en directo. Yo no he puesto la MLBTV, pero, pero tiene que ir. Pues nada, John, nos vemos en la próxima. Eh, un saludo. Oye, los equipos que estáis involucrados en playoffs, mucha suerte, que lo disfrutéis mucho. Que gane vuestro equipo y, y a pasarlo bien el, el resto de aficionados, tanto los que tienen equipos en playoffs como los que no. Pues nada, eh, nos vemos en la próxima. Eh, dice Javi, el próximo, el, el viernes a las 10, viernes el 10 de la noche aquí en Twitch, que se supone que vamos a tener a Fer casi seguro, dice Javi. Vamos a ver si está acatarrado al hombre, a ver si se, si se recupera. Yo eh, Halloween eh, Roger Hallofane. Eh, buenas noches y feliz playoff nuevo. Bueno, pues feliz noches... Bueno, <laughs> buenas noches y felices playoffs nuevo. Me iba a ir a marcar un rajo y eh, equivocándome para todas las crónicas de, de playoff en béisbolmlb.com atentos a nuestras redes sociales, Pichas Salvajes Podcast y, pi, y Pichados Salvajes. Eh, nos vemos el viernes a las 10 de la noche. Cambio otra vez de, de hora, episodio especial del de Divisional. Y nada, para los que escucháis en iBox, pues en la próxima emisión, viernes a las 9 en Twitch y después en YouTube. Y los que nos veis en vídeo, pues para las, eh, los que nos veis en vídeo, pues tenemos no tenemos todas las bases esta semana, pero bueno, cuando tengamos eh, lo avisamos y, y nos dais las escuchadas también en iBox. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima y buena Wildcard.